La experiencia de los humanos en el mundo está llena de encuentros y desencuentros, de aceptación y choque entre unos y otros, de prepotencia y humillación. Cuesta aceptarlo, pero esta es la forma común de portarnos y de manifestarnos. Estas conductas opuestas se llegan a dar también en los diversos ámbitos de la religión. Unos la practican con sencillez y otros casi evitan hacerlo. Unos son piadosos y otros se burlan. Unos se creen demasiado buenos y otros simplemente aceptan su maldad. La oración en que vamos a participar nos pide que seamos honestos, criaturas de Dios que caminan por la vida con riesgos, tentaciones, triunfos y fracasos. Reconocerlo no nos hace menos, pero puede volvernos pacientes, humildes y rectos a los ojos de Dios. Por favor, recuerden apagar su celular. Nos ponemos de pie, recibamos al Padre, que en nombre de Cristo presidirá nuestra Eucaristía. Ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros.
a tu santo altar, a comer de tu cena. Nuestra nueva Pascua, un pacto de amor. Llegamos a tu santo altar, a comer de tu cena. Nuestra nueva Pascua, un pacto de amor. Porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, tú eres digno que todos te adoren, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, tú eres digno que todos te adoren. Tengan todos muy buenos días, un gran saludo cariñoso en este día del Señor. Yo me imagino que más de alguno ya habrá pasado por su buen desayuno y están bien sustentados en el día que la familia se reúne para celebrar, para escuchar la palabra de Dios. Las intenciones para esta Eucaristía son las siguientes, aparte de las que están al inicio de la misa y son las que durante la semana las feligreses o feligreses nos van enviando. Por el cumpleaños de Daniela Sierra, Luis Augusto Contreras, Sergio Carrera Moraski, descansa en las manos de Dios Carlos de León, descansan en las manos de Dios y estarían de cumpleaños Gloria Isabel Mendoza, Enriqueta González de Alas, por la salud y bienestar de Mario Pinto, Rodrigo Oliva, las familias Meca Hernández, Ruiz Búcaro, Pérez Hernández y también pidamos por la orden de las hermanas de Betania. Cada uno de ustedes, pues, desde el silencio de su corazón, presenta aquí en la mesa del altar sus anhelos e intenciones. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Busquen al Señor y serán fuertes. Busquen su rostro sin descanso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con cada uno de ustedes. Antes de celebrar estos sagrados misterios de fe, es bueno darle una barridita al corazón, sacudir, limpiar, para que el Dios del amor llegue a nuestro interior y se pueda quedar un buen rato ahí para que oiga y vea cómo es nuestra vida. Pues de corazón y con sinceridad pidamos perdón a Él por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Que el Señor, rico en misericordia, perdone nuestras culpas y nos lleve a la vida eterna. Thank you.
A Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. El valor de la ofrenda no está en su precio, magnitud o belleza, sino en el corazón de quien la ofrece. La oración de los justos llega a Dios, pues Él muestra su complacencia en la piedad de estos, pero sin desprestigiar la fe de los otros. Se ocupa de unos, pero sin desentenderse de los demás. Un tema que después aparecerá también en el Evangelio. Lectura del libro del Eclesiástico. El Señor es un juez que no se deja impresionar por apariencias. No menosprecia a nadie por ser pobre y escucha las súplicas del oprimido. No desoye los gritos angustiosos del huérfano, ni las quejas insistentes de la viuda. Quien sirve a Dios con todo su corazón es oído, y su plegaria llega hasta el cielo. La oración del humilde atraviesa las nubes, y mientras él no obtiene lo que pide, permanece sin descanso y no desiste, hasta que el Altísimo lo atiende y el justo juez le hace justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos: el Señor no está lejos de sus fieles. El Señor no está lejos de sus fieles. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. ¿Todos? El Señor no está lejos de sus fieles. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha, en cambio, al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. ¿Todos? El Señor no está lejos de sus fieles. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Salva el Señor la vida de sus siervos y no morirán quienes en él esperan. ¿Todos? El Señor no está lejos de sus fieles. Pablo comunica a Timoteo que su fin se acerca y sin orgullo le manifiesta que ha mantenido su fidelidad cristiana a flote. Le confiesa además que aunque sin compañía no se siente solo, pues Dios lo asiste. Así debe ser la conducta del cristiano, sentirse iglesia aunque ore, actúe o esté solo entre quienes no comparten su misma fe. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano,
Para mí ha llegado la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien el combate. He corrido hasta la meta. He perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que no se les tome en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui liberado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará salvo a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. La conducta más bella de la oración no está en presumir ante Dios sobre lo que nos ha salido bien o nuestro esfuerzo para triunfar, sino en sentirnos humildes por ser escuchados. Con una parábola sobre dos hombres devotos, Jesús explica qué actitud es ya oración y cuál ha dejado de serlo. Ambas son posibles, pero hay que escoger. Ha reconciliado consigo al mundo y por medio de Cristo nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación. Aleluya, aleluya. El Señor esté con cada uno de ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que este bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Domingo a domingo, como hay más de, perdonen que me jacte de eso, pero hay más de 60,000 personas siguiendo las redes sociales de esta misa. Domingo a domingo me pongo yo a pensar en los trabajos
en las obligaciones, en las responsabilidades, en las querencias, en las cosas que todas ustedes y todos ustedes están viviendo. Y a veces me pongo en los zapatos de ustedes, pero resulta un poco difícil. Porque tendría que tener una capacidad increíble para poder imaginarme el universo de personas que a través del mundo, porque no solamente en Centroamérica, sino a través del mundo están siguiendo esta Eucaristía. Y hoy me toca hablar de un tema bastante incómodo. Nadie quiere oír hablar de pecado, ni yo. Parece indigno de una persona moderna tener que responder de sus culpas ante alguien. Eso de andar confesándose, eso de contarle a alguien sus cosas, eso de estar compartiendo los trapitos sucios con alguien, eso como que incomoda. Lo más progresista es superar tiempos pasados en que todos sentíamos el peso del pecado, la culpa, el cargo de conciencia. Suprimir en nosotros toda experiencia de culpa. Olvidar aquello que puede perturbar nuestra conciencia. Probablemente un escritor francés no anda muy desencaminado, de nombre, ojalá que pueda pronunciarlo bien, Lacroix, Jean Lacroix. Para él, un aspecto central de su pensamiento es la idea de la persona como donación, como entrega a otros. Cuando dice que el ateísmo contemporáneo no es más que el rechazo de la culpabilidad, el hombre actual ensaya toda clase de caminos imaginables para sacudirse de encima la culpa y borrar a Dios de su conciencia. Y yo siempre pongo un ejemplo, que es el ejemplo del pato. Están los patos metidos en el estanque y se meten al agua porque tienen calor o tienen necesidad de sentir frescura o bañarse. Pero cuando sale del agua, el pato se sacude y queda seco. Y muchas veces los seres humanos así somos. Yo no he hecho nada. Yo no dije. Yo no robé. Yo no mentí. Yo no levanté esa calumnia, a saber quién fue. El primero de todos es tratar de reducir al mínimo la libertad responsable de cada persona. No estamos condicionados por una predisposición genética. No actuamos movidos por ese mundo oscuro de nuestro subconsciente. No somos de alguna manera producto de la sociedad. Paradójicamente, exaltamos la libertad de la persona como un valor. Hay que haga lo que quiera, ya es adulto, es mayor de edad, él sabe lo que hace. Otro camino que también usamos es acusar siempre a los demás. ¿Quién quebró ese vaso? Pregunta el papá en casa. Ah, no, yo no fui, yo creo que fue él. ¿Quién salió en el carro anoche y dejó abiertas las ventanas? ¿Quién dejó la luz de la cocina toda la noche encendida? Es el mejor medio para zafarse de la propia culpa. Todo el mundo echa la culpa a todo el mundo. La culpa siempre es de otro. Por lo visto, la libertad de los demás no está tan condicionada como la mía. Es la postura típica del fariseo frente al publicano. Sí. A pesar de todo, uno se siente culpable de haber traicionado a su cónyuge, haber sido injusto con tal persona, haber engañado a tal otra. Siempre queda el recurso de dejarlo como una debilidad. En todo ser humano, pobrecito, es que es débil. No sabía lo que hacía. ¿Cómo que no sabía lo que hacía? Desde que usted se metió al cuarto con él, claro que sabía lo que hacía. No es fácil suprimir la culpa, por eso decía que es difícil predicar en este día. Y si uno trata de ahogarla en su interior, puede aparecer de muchas maneras bajo forma de angustia, de inseguridad, de tristeza,
de agresividad o de descontento de uno mismo. No estoy satisfecho conmigo mismo. Tal vez uno de los problemas mayores de muchas personas que van perdiendo la fe en Dios es no saber qué hacer con su culpabilidad. La parábola del fariseo y el publicano nos sigue recordando a todos el camino más sano y liberador también hoy, sí, en este siglo donde está la tecnología tan avanzada. Lo primero es reconocer nuestro pecado. Lo primero es tenerlos bien puestos y ponerse frente a uno mismo y decir, yo lo hice, yo cometí el error, yo. Frente a mí mismo, no necesito testigos. Llamar a las cosas por su nombre, por eso se asustan cuando predico así. Si es pan, es pan, y si es vino, es vino, y si es azúcar, es dulce. Confesarnos pecadores y saber arrepentirnos sin angustias ni remordimientos estériles. El remordimiento no es cristiano. Mirar el pasado nos encierra obsesivamente en la culpa y nos puede hundir en la angustia neurótica. El arrepentimiento cristiano, por el contrario, mira al futuro, se abre con confianza al perdón de Dios y genera ya la esperanza de una vida renovada. ¿Y ustedes creen que los curas somos tan santos? ¿Ustedes creen que nos bañamos con agua bendita todos los días? Hay personas que sí necesitan lavarse y enjuagarse la boca todos los días con agua bendita para que no digan tanta obscenidad y tanta cochinada. ¿Cuántas personas arrastran consigo el peso de una culpabilidad reprimida porque al abandonar el sacramento de la confesión no conocen ya la experiencia gozosa del perdón de Dios? Si tan rico que es que lo abrace a uno la persona querida. ¿Por qué no recuperar esa alegría olvidada que puede pacificar nuestra vida y renovarla? ¿Por qué no detenerse y confesar humildemente como el publicano? Señor, ten compasión de este pecador. En el Evangelio de hoy, con la parábola del fariseo y el publicano, Jesús nos presenta dos actitudes opuestas en la manera de situarse ante Dios y ante los demás. Estas actitudes están representadas en un fariseo y en un publicano. El fariseo del tiempo de Jesús era un hombre muy religioso, socialmente reconocido y cumplidor de la ley. El publicano, en cambio, era un cobrador del impuesto de Roma y considerado un pecador público y menospreciado por todos. No sabemos si subieron al templo a participar en la oración comunitaria que tenía lugar dos veces al día. El fariseo encarna la actitud de la autosuficiencia. Es el hombre satisfecho de sí mismo, autosuficiente y estirado en el aspecto exterior. El mismo texto lo subraya. Lo leo. El fariseo erguido oraba: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Hace lista clásica de los pecados de entonces. El hombre, él forma aparte y dice lo siguiente: no soy como los demás. Enumera los vicios de los otros y desprecia al publicano. Es llamativo que en sus prácticas religiosas, el ayuno y el diezmo, no entra el amor al prójimo. Es llamativa también la repetida utilización de los verbos en primera persona. Yo no soy como los demás, yo ayuno, yo pago, está muy centrado en sí mismo. Tenía psicología de yo-yo, primero yo, segundo yo, tercero yo. La actitud que representa el fariseo nos impide vernos como somos en verdad y falsea nuestra relación con Dios y con los demás. Desde una actitud de prepotencia y de soberbia se juzga, se descalifica y se desprecia a los otros. El fariseo ha logrado una máscara que le impide ver a los demás como semejantes a sí mismos.
El fariseo representa el modelo autosuficiente en la manera de vivir. Lo encontramos en todas partes y siempre le oímos decir lo mismo. No soy como los demás. A mí me tocó hace varios años ir a un cementerio y en la cripta de los jesuitas tuvimos que sacar para que los huesos fueran al osario y poder ocupar el nicho, el lugar donde iba a enterrarse el otro jesuita. Y cuando yo miré aquello, que solo quedaban los zapatos y nada más, qué horroroso que es. No somos nada. No somos nada y no somos nada. ¿Por qué? Porque nos descomponemos. Somos el festín de unos gusanos que se hartan estos cuerpos tan sabrosos. Quizás sea este uno de los defectos más graves de nuestra sociedad. Queremos cambiar las cosas, lograr una sociedad más humana, transformar la historia y hacerla mejor. Pero no queremos cambiarnos a nosotros mismos. Pensamos que podemos cambiar la sociedad sin cambiarnos a nosotros mismos. Esta actitud del fariseo, ¿no la podríamos encontrar también ahora? ¿No la vemos también reflejada en determinados comportamientos de la vida social, religiosa y política? El fariseo, como he dicho, es un cumplidor de la ley. Pues entendida como él la entiende, es un arma terrible. Es la ley de algunos políticos, la ley de algunos jerarcas religiosos y es la ley del sistema vigente en nuestra sociedad. En contraste con el personaje del fariseo está el publicano. Este encarna la actitud de la verdad y de la humildad. Su oración es más corta que la del fariseo. Tené compasión de mí, hombre. No miras que soy bruto. Tené compasión de mí. No miras que soy idiota. Soy pecador. Tené compasión de mí. No miras que no tengo dos dedos de frente. Es decir, comienza con una puesta en verdad de su vida anterior. Comienza reconociendo sus pecados. Ten compasión de este pecador. Su confianza está solo en Dios. Se presenta ante Dios sin esconderse tras ninguna máscara, sin defenderse, sin justificarse. Se descubre ante Dios tal cual es y se confía a su misericordia. Es decir, salió transformado ya que se ha situado ante Dios en su justa posición, en verdad y humildad. Esto es como cuando llegamos por primera vez donde un médico. Y nos tienen que examinar de arriba abajo. Y nos pasan una batita. Y nos dicen, se quita todo y se queda con esta bata. Hasta la ropa interior, hasta la ropa interior. Y nos morimos de vergüenza. Porque si es a un hombre que va a examinar una señora, Ave María Purísima. Da vergüenza, el pudor. A Dios no le asusta nuestra verdad. No solo no le asusta, sino que es a partir de nuestra propia verdad cómo podemos entrar en una relación auténtica con Dios. Oh Dios, ten compasión de este pecador. ¿Y por qué hay tanta insistencia de este pecador? Porque ya había reconocido lo basura que era. Cuando uno reconoce lo que es, a uno ya no le importa tener el coraje de enfrentarse ante el mundo. ¿Y quién le ha dicho a usted que es pecado que yo sea chaparro? ¿A mí qué carajo me importa? ¿Usted cree que a mí me va a hacer bullying? ¿Usted cree que yo me voy a sentir ofendido porque me mira desde la altura hacia abajo? Para nada. ¿Por qué no intentamos hoy una oración sincera y humilde como la del publicano? Podemos decir también en nuestro corazón, Señor, ten compasión de nosotros porque somos como los demás y como ellos dependemos de tu misericordia para renovar nuestra vida. Por eso ponemos toda nuestra confianza en ti. Jesús concluye la parábola con estas palabras. Todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido.
Humillarse quiere decir comenzar desde abajo. Ya lo he explicado en algún momento. Cuando yo me quito los zapatos y estoy pies sobre tierra, la palabra humillarse viene del latín humus, poner los pies sobre la tierra. Cuando andan ahí veleteando o baboseando que andan enamorados de alguien o enamorada de alguna o qué sé yo, la mamá le dice, senta cabeza, hijo, por Dios. Si ya le viste todos los defectos que tiene. Senta cabeza, hija, mira de dónde te va a mantener. Andas loqueando ahí de arriba abajo. Pecador, solo a partir de nuestra puesta en verdad ante Dios nos es posible construir una vida nueva. Esto es ser enaltecido, llegar a una profunda renovación de nuestra vida personal. Llegar a ser plenamente lo que somos, realizar nuestras aspiraciones y anhelos más profundos que hay en cada uno de nosotros. El Evangelio es la plenitud de lo humano que hay en cada uno de nosotros. Y el camino para que cada uno sea el mismo y se realice plenamente. Solo esta radical renovación personal es capaz de garantizar la justicia, la solidaridad y la paz en el mundo. Y esto va para todos los que dirigen las grandes naciones de este mundo. Ante esta parábola, tal vez podríamos preguntarnos, ¿tenemos la humildad suficiente para aceptar la lección del publicano? Nanay. ¿Caemos en la cuenta de que solo cuando estamos en actitud de humildad y de verdad podemos presentarnos ante Dios? Lo verdaderamente importante es descubrir hoy lo que en cada uno de nosotros hay y lo que hay de fariseo y de publicano. Las dos figuras conviven en cada uno de nosotros. El Evangelio de este domingo, con esta simple y profunda parábola, nos invita a descubrirnos, a desenmascararnos, a desnudarnos y a renovar nuestra vida ante Él. Hoy podríamos dejar brotar en nuestro corazón una oración humilde y decirle, así es, como cuando llegábamos donde la mamá y sabíamos que, o del papá, que nos había ido mal en una materia y que, mira, Señor, mi corazón a veces humano, angustiado, a veces desorientado y vacío, tiene necesidad de tu luz. Por favor, ten compasión de mí. Miren, basta y sobra. Que Él nos dé su amor y su gracia, que con eso nos basta. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con generosidad, con ánimo y humildad, presentemos ante el Señor nuestras necesidades. A cada invocación responderemos: te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que aún no han oído hablar de Jesús, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los misioneros que anuncian la buena noticia de la salvación, oremos. Te lo pedimos, Señor.
Por la Iglesia de Cristo, que sea una en el amor, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los cristianos que dan testimonio de su fe, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los que apoyan y cooperan la tarea misionera de la Iglesia desde sus sufrimientos, su plegaria y su contribución económica, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que apostamos por el Evangelio y tratamos de vivirlo, oremos. Te lo pedimos, Señor. Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía escucha nuestras plegarias y seamos dignos del banquete de su reino por los siglos de los siglos. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo de hombres y mujeres que recibimos de tu voluntad, y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida, del trabajo de hombres y mujeres que recibimos de tu generosidad, y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. La vida tú nos la diste, tómala, Señor, te pertenece, tuya es. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Es inevitable que al ofrecer el pan y el vino, la memoria, la imaginación y el recuerdo vuele al corazón y a la devoción de los devotos de San Judas Tadeo allá en Guatemala, en La Merced, que en este día estarán en su procesión anual, después de 2 años de no salir, y tenerlos presentes pues en el pan y el vino, que es también el trabajo, la oración, las necesidades, pero sobre todo el agradecimiento a tantos favores recibidos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio recibido en su nombre para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, los dones que te presentamos a tu majestad para que lo que hacemos en tu servicio esté siempre ordenado a tu mayor gloria. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta, hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso, en el que la comunidad
y la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Atiende las necesidades y súplicas de esta feligresía que está a través de las redes sociales, siguiendo, viviendo la Eucaristía, y presentan ante ti sus anhelos, sus esperanzas, pero sobre todo su confianza en vos. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Judas Tadeo, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Pueden darse el saludo de paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Sí. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo guarde nuestra alma para la vida eterna. Comunión espiritual. A vuestros pies, oh mi Jesús, me postro y ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante vuestra santísima presencia. Yo os adoro en el sacramento de vuestro amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibiros en la pobre morada que os ofrece el alma mía, esperando la felicidad de la comunión sacramental. Yo quiero poseerlos en espíritu. Venid a mí, puesto que yo voy a vos. Oh Jesús mío, y que vuestro amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en vos, espero en vos, así sea. Yo quiero entregarte mi vida solo a ti. Aquí estoy, Jesús. Quiero entregarte mi caminar. Reconozco que soy feliz gracias a ti. Estoy Jesús, quiero entregarte mi caminar, reconozco que soy feliz, gracias a ti. Yo quiero entregarte mi vida, yo quiero entregarte todo mi ser, yo quiero entregarte mi vida solo a ti, solo a ti. Solo a ti.
vida es para ti. Nos alegraremos en tu victoria y cantaremos alabanzas en el nombre de nuestro Dios. Oremos. Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros todo lo que significan. Para lo que ahora celebramos en figura, lo alcancemos en su plena realidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden continuar en paz, la Eucaristía ha terminado. Tu nombre representa alabanzas sean dadas a Dios. Tadeo, tu nombre significa valiente para proclamar su fe. Eres santo, pariente por la sangre, directo familiar de Jesús, sobrino de María, hermano de Santiago, santo mártir y apóstol del Señor. Alabanzas sean dadas a Dios. Tadeo, tu nombre significa valiente para proclamar su fe. Como apóstol te entregaste con gran celo, misionero del Señor junto a Simón, patrono de favores de difícil condición. Oh San Judas, tienes mi devoción. Oh San Judas, tu nombre representa alabanzas sean dadas a Dios. Tadeo, tu nombre significa su fe. En la angustia escuchas los clamores, en momentos que se pierde la esperanza. Por tu intercesión nos devuelves la confianza de que ruegas por nosotros al Señor. Thank you.
San Judas, tienes mi devoción. Amén.